estamos esperando. Llévame con el prisionero. Claro. Por aquí, por favor. Si lo que querías era contratar mi nave, solo tenías que pedirlo. El mapa hacia Skywalker. No sé de qué me estás hablando. ¿A dónde se lo llevó? No te contaré nada. ¿Crees que esta nave te protegerá? ¿Que te mantendrá a salvo? No es así. Aquí es donde empezaste. Esperabas que el Imperio te hiciera valiente. ¿Sientes valiente? ¿De qué estás hablándome? ¿A dónde se lo llevó? Puedes llorar después. Aiden Versio. Tenía valentía de sobra para los dos. Esto primera es la punta. Ella te llevó a la ruina.
ayudas. Se lo llevó a Bayora. Ya tengo lo que quería. ¿Dónde estás, Del? Ahórrate las formalidades, Husk. Ya sabemos cómo termina esto. Sí, y no tienes por qué hacerte el valiente. Porque tú ya no eres un soldado. Mírate, eres un cobarde. Cambiaste tu arma. ¿Por qué? ¿Por ser padre? ¿Por transportar cosas en el Corvus? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú, Del, me decepcionas. Tú. Todos cambiamos, ¿no es así? ¿Eh? Por ejemplo, tú. Estabas muerto. Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa excepto de matarme. Parece ser. Husk. Gideon. Por favor. No vayas tras ella. No terminará bien para ti. Por favor. El proyecto Resurrección puede continuar como se planeó. Por el contrario, Clara. Recurrí a ti por... Reconstruimos tu hogar y dejamos que Seguridad Chinata controlara el sistema, pero a cambio tú te retrasaste y permitiste que alguien ajeno
descubriera nuestro plan. Eso fue mi error, te lo aseguro. Mis hombres trasladarán la operación Pío y duplicarán esfuerzos en Azula. Bueno, dejaré algunos de mis hombres para ver lo que haces. Y asegúrate de enterrar a Delmico y a su gente. Pero deja al Corvus en paz. Sabe que eso la hará volver. Cuento con ello.